Así es, continuamos con más aquí en la Casa de Café Caliente y por supuesto tenemos mucha información que brindarles a ustedes el día de hoy para que aprendan junto a nuestra casa. Déjenme decirles que tenemos un tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque trabajar en equipo es fundamental para la vida diaria del ser humano. Así que ese es el tema para el día de hoy. Usted puede comentarnos a nuestra línea de WhatsApp 3182-3948 y decirnos si a usted, como en el caso de Diana, le costaba un poco trabajar en equipo. Sabemos que hay muchos factores por los cuales decidimos trabajar solos y nos gusta trabajar solos, pero también es importante en más de algún momento contar con el apoyo y la ayuda de alguien más. Para aprender sobre este tema, por supuesto, tenemos una nota especial para todos ustedes que vamos a ver a continuación. El trabajo en equipo nace como una necesidad de tener relaciones con otras personas para lograr así retos que no alcanzaríamos individualmente. Se origina también de la idea de agilizar y mejorar algunas condiciones que obstaculizan el desarrollo de tareas diarias y la consecuencia de acciones y objetivos en las organizaciones. Cuando se trabaja en equipo, se unifican las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuyendo así el tiempo invertido en las labores y aumentando la eficacia de los resultados. Un grupo de personas se transforma en un equipo en la medida en que alcanzan la cohesión. Para ello, se ha de crear lazos de atracción interpersonal, fijar una serie de normas que dirijan el comportamiento de todos los miembros, donde la figura de un líder es fundamental. Los roles del trabajo en equipo se pueden definir como complementariedad, comunicación, coordinación, confianza y compromiso. Hoy en día, lograr y mantener el éxito en las organizaciones requiere capacidades o talentos de muchos profesionales, no solo de un empleado en particular, y por ello, esta forma de trabajar basada en las... Es ahí la importancia de trabajar en equipo. Ustedes saben que así como somos los seres humanos, los animales también necesitan esa ayuda de vez en cuando, que no podemos solos, no podemos individualmente, y por supuesto trabajar en equipo nos hace tener mejores resultados con la ayuda de más personas o más cerebros que nos apoyen. Eso es muy importante, así que desde ya lo invitamos a usted también que nos pueda comentar a nuestras diferentes redes sociales en Facebook e Instagram. Y precisamente hablando de redes sociales,